¿Qué onda, champis? Soy Jorge Ice y bienvenidos a Pokémon Shuffle. Claro que sí, vamos. A ver, ya me han visto en el video, seguramente, en el título, que es un video tratando de capturar a Latias, que está por acá. Perdón, no sé si me escucha la voz un poco rara, es que estoy bastante mal de la garganta, así que es lo que hay. Aquí tengo a la Latias. Aquí está. Y bueno, yo lo tengo a nivel 5, ¿vale? Lo que pasa es que tengo a nivel 5, ¿vale? Este es mi equipo que voy a utilizar. Es Rayquaza, Diancie, Sigarde y Gengar con su mega evolución. Gengar ya sé que no es efectivo, pero me gusta porque con tres alineaciones que hagas de Gengar ya tienes la mega. O sea, se consigue súper rápido, o sea, lograr mega evolucionarlo. Y haces muchísimos combos porque revienta todos los Gengar que haya en el tablero. Así que viene bastante bien. Así que sirve para hacer bastantes combos. Y es para lo que yo lo uso, básicamente. Por ejemplo, aquí ya tenemos bastantes Gengars. Voy a esperar a ver si lo logro conseguir que haya más Gengars. Ahí está. Esto es lo que conviene. Usarlo cuando hay muchos Gengars en el tablero. Porque así, mira, haces un montón de combos. Y eso viene bastante bien. ¿Lo vencemos ya? No, nos falta poco. No pasa nada. Con esto y listo, ya quedó. Y ya tenemos a Latias a nivel 6. Va para nivel 6, sí, creo que sí. Así que lanzamos la bola. No se va a capturar, obviamente, porque este es un Pokémon que va subiendo de nivel. Y conforme más alto a nivel, más posibilidad de capturarlo tienes. La idea es que voy a subirlo a diferentes niveles hasta que logre capturarlo y ya está. La idea de este video es llegar a nivel 20, más o menos. Sí. Bueno, básicamente es capturarlo y ya está. Sin objetos, obviamente. A ver, dejarme ver la hora. Son las 11:45. Así que es que no me dice cuánto tiempo lleva grabada esta aplicación. O sea, para esta aplicación que uso para grabar. Y no me dice cuánto tiempo llevo grabando. Entonces tengo que checar la hora más o menos. Son las 11:45. A las 12:05 más o menos se acabará el video. Vale, perfecto. O bueno, serán al menos 20 minutos. No sé si se vaya a acabar exactamente en ese momento, pero que a las 12:05 se darán unos 20 minutos de video aproximadamente. A ver, vamos, sí, la mega, vamos. ¿Cómo es posible? No tengo la mega. ¿Por qué ya hice tres combos? En fin, es que creo que, digo, tres alineaciones. Una tiene que ser de 4 y dos de 3. Y dos alineaciones de 3 Gengars y una de 4 Gengars. Y ya con eso, pues ya sacas la mega. Sí, en total deben ser 10 Gengar en total que debes reunir. Ahí está, dame más, no, no, en fin. Con esto y ya sacamos más combos, perfecto. Así. Y vamos con Gengar de una vez. Pero ¿por qué no? Ups, a ver, no veo una que me dé un buen resultado. No, me falló, en fin. Así. Vamos. ¿Qué tan complicado puede ser? Ya está bien débil. Así. Vamos, vamos. Bien. Uf. Por poco no lo logro debilitar. En fin. Ah, no puede ser, Ángel. Ya me pegaste tu gripe. Ya estoy igual que tú. A mi hermano. Mi hermano se enfermó hace unos días y pues el mendigo ya me contagió. Vale, parecía que se iba a capturar, pero no. Así que bueno, da igual. A ver. En teoría ya me debían haber dado un ítem.
Cállate, gallina. Estúpida gallina, no se calla. A ver, a nivel 10 me van a dar un... un turnos, un más 5 turnos. Ok, me parece bien. Me parece muy bien. ¿Cómo está el volumen? ¿Me escuchan bien? Creo que sí, no sé. En fin, ahí está la 10. Y a ver, vamos a darle... ignoren a mi gallina, por favor. Es una tonta. Vale, queso. Solo arruinas videos, gallina. Es una tonta, o sea. Todo el tiempo está calladita. No, ni siquiera sabes de la existencia de la gallina. Y empieza a grabar y todos empiezan a cacaraquear y cacas y... ¿cómo los odio? En fin, a ver. A ver. Ups, quería poner aquí un día en sí, en esta roca. Pero no me dejan. Porque así es de cacas. Vamos así. Y a ver. Vamos así ahora. Y ahora sí. No. Vale. Reventamos todos estos Rayquazas. Sacamos a los Gengars. Ahí está, dame más. No más, bien, ya quedó. Bien, Latias. Ya vamos para nivel 8, ¿no? De Latias. Creo que sí. Normalmente capturo rápido estos Pokémon. Por ejemplo, el anterior, no recuerdo qué fue, creo que fue Celebi. Lo capturé al nivel 5. O sea, a Celebi lo subí a nivel 5. O sea, la pelea, el nivel de dificultad, pues, por así decirlo. Así como este está a nivel 7, pues yo lo subí a nivel 5 al Celebi y a ese nivel lo capturé. Y me quedé así como, wow, tan fácil. Y ya, y pues, seguí jugando obviamente porque me daban buenos objetos. Y decía, bueno, ¿por qué no? Y pues... pues eso, básicamente. A ver, vamos con esto. Vale, ahora ocupo un combo de 4 Gengars. No, sí son un combo de un solo Gengar. Ah, rayos. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Esto. Ahí está. Estúpidos gallos, no se callan. Ahí está. Ya sacamos la mega. Y... Dame mega. ¿Por qué no se convierte? ¿Y esto qué es? ¿Qué rayos? ¿Y es? ¿Vieron? ¡Era un Gengar! ¡Parecía un Gengar! ¡Qué bug! ¡Un bug! Hasta que lo toqué, vio lo que en realidad era un Cigarde. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? O sea, no entendí nada, pero... Ok, ese bug... estuvo raro, bastante raro, no me había pasado por lo menos. Me sacó de andar, pero en fin, no pasa nada. Vencemos a Latias, vamos. No me da suficientes combos. Ya con esto ya la hice. Ahí está. ¿Qué nivel va ya? Creo que lleva nivel 10. O más. No, porque aún no me han dado el objeto. Vamos por nivel 8 por ahí. Creo que este es el 9. A ver, Latias. Vale. Vale, nivel 8 este. Este era nivel 8. Vale. Vale. Pues espero que se capture pronto, porque no quiero que vaya a ser tan largo el video, ¿sabes? Por eso me adelanté, fuera de cámara subí unos 5 niveles, dije, para no tardarme tanto, ¿no? A la hora de grabar. Vamos con un Gengar de 4. Ahí está. Y dos Gengar de 3. No me quite la alineación. Vale, gracias. No me quite la alineación, lo cual me gusta bastante. Se agradece. Y ahora vamos con esto. Así. Quitamos las piedras. Destruimos todos los Latias. Perfecto. Y ahora destruimos todos los Gengar.
y sacamos muchos combos. Muchos combos. No, no salieron tantos como yo quería. Vale. Vale, ¿me da para vencerlo? No. Ya está, bien, ya está, perfecto. Nivel 9, creo. Así que ahorita van a dar un más 5 turnos, lo cual viene bien. Se agradece. Me gustaría que me dejaran en los comentarios si les gustan este tipo de videos. Para hacerlo más seguido, ¿no? Y aprovecho para hacer un video así especial. Porque está aquí la liga esta de Mega Yara 2. Me voy a hacer nivel 10. Está la competición de Mega Yara 2. Y pues me gustaría entrar. O sea, aún no entro. ¿Vale? Y pues eso. Con la para ganarme la Yara 2 tita. Y de hecho aún no capturo todavía a Yara 2. Así que también quiero hacer un video de esto capturando a Yara 2. Pero ocupo pasta para comprar objetitos. Porque esos sí me van a hacer falta. Porque no tengo muy buenos Pokémon como para vencer a Yara 2 tan fácilmente. A ver, ahí está. Vale, aquí tenemos un combo bastante grandísimo. Vale, 4 Gengar y 3 Gengar. Ahí está. Y me quitó. Aquí era 2 combos en uno de Rayquaza. Mugre. Voy a esperar a tener más Gengar en el tablero. Ahí está, vale, perfecto. No me deja, tonta roca, en fin. Lo ponemos acá, no pasa nada. Dame combos. No me da suficientes combos. No pasa nada. Ahí está. Bien. Vale, hasta ahí llegó. Vamos. Vale. Vamos con los Gengar. Y listo. Una más. Y ya quedó. Vale, creo que a partir de ahora ya me van a dar un objeto. ya viene siendo hora de que me den el más no sé qué de no sé cuánto. ¡Dos! No. No se captura. No se captura. Ah, captura. Ahí está, me da un más 5 turnos, perfecto. Vale, bien, eso es lo que quería, que se enoja y no sé, va a subir más niveles. Vale, esto está chido porque con una sola vez que juegues, pues ya subes 3, avanzas como si hubieras jugado 3. A ver. Un Yara 2 de 4. Digo, un Yara 2. Es que estoy emocionado por lo de Yara 2. A ver, vamos con los Rayquaza antes de que me los quite. Ahí está, ¿ves? Me los iba a quitar. Vale, Latias, no sé qué estás tramando. Gengar de 3. Y listo. Fácil, rápido y para toda la familia. Vale, por un momento creí que se capturaría, pero ya vieron que no. Vamos para allá. Que se va a nivel 14. A nivel 15. A nivel 25 que me da. A nivel 25 me da un nivel max. Vale. Agarramos estos combos sabrosos. Bien. Hasta ahí. Vale. Ahora, Gengar de 4.
Y ya está. Vale, ya tenemos la mega. Quiero ver si consigo que haya más Gengars aquí en el tablerillo. Se hace... No se hace sola la mega. ¡No! ¡No me los quites! Me quita los Gengar. Vale, ya hay muchos Gengar. Ahí está, se hace sola. ¡Bien! No me dio muchos combos. No me dio ni un solo combo. ¿Por qué? Vale, ya está. Vale, ahora... ¡Captúrate, Premo! ¡Vamos! ¿Tres? ¡No! ¡Vamos, Latias, captúrate! No quiero usar objetos, es que este es Latias sin objetos, así que... Quiero capturar a este Latias. Me mordí ayer y me duele la... Lo que viene siendo el cachete, pero por dentro, o sea, por la boca. Me mordí, Premos. ¿Qué voy a hacer ahora? Con mi vida. Cállate, teléfono. Estoy grabando. Espérate, debería ponerlo a no molestar. Para que no me molesten. Ahí está. Ahí está. No, me quito los combos. Vale, un Gengar de 3. Ahí está. Se van a destrozar todos esos Latias. Ahí está. Se destrozan todos los Latias. Y ya está. Taran tan 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 taran taran tan taran taran tan taran tan 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 tan. No, no se capturó. No se capturó, vale. Yo creo que sí voy a ocupar como un 20% más o menos, porque la TS yo creo que sí es complicadito, ¿no? Solo que tenga yo muchísima suerte como con el Celebi y se capture pronto. El Celebi ese, la verdad es que sí me dejó bastante con el ojo cuadrado. Porque yo dije, me voy a llegar a nivel 15 por ahí y ya entonces se va a capturar. Pero no, se capturó pronto. A este Sigarde que estoy usando también lo capturé así por subiendo niveles. Este también lo capturé rápido, como a nivel 8 más o menos. Ya, se capturó yo. ¡Wow! ¡Qué simple! Así que bien. Vamos con esto. Sacamos combo para Gengar. Ahora sí. Vale, ocupo un Gengar de 4. No logro conseguir un Gengar de 4. Vente, Latias. Vale, ya lo tengo. Gengar de 4, ahí está, bien. Me costó 2 turnos, pero bueno. No pasa nada, Premos. El que no arriesga no gana. Y yo arriesgué y gané. Bien. ¡Captúrate, Premo! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡No! Vale, Latias no me quiere. Latias, yo sí te quiero. ¿Por qué tú no me quieres? ¡Captúrate, Premo! ¡Por favor, captúrate! ¡Por favor! ¿Y es capturarte? Vale, me da el enfado de nuevo. ¡Genial! Va a subir 4 niveles o algo así. Sí, 4 niveles. Vale, perfecto, Premo. Fácil y rápido para subirlo a nivel 20, claro que sí. Voy a agarrar estos DNC. Voy a agarrar a los Gengar. Voy a agarrar a los Sigarde. Voy a agarrar al Gengar. Y ocupo un Gengar de 4. Gengar de 4. ¿Dónde está ese Gengar de 4? Gengar de 4. Vamos a por ese Primo. Por favor, te necesito. Gengar de 4.
Ah, me da igual, ya. Ah, bueno, mira, con uno de tres me bastó, perfecto. Perfecto, ok, ¿vamos con los Gengars ya o qué? No, voy a esperarme un poquito más. Que se haga sola, no se hizo sola. Vale, no pasa nada. No pasa nada porque ya con esta... Con esta que voy a hacer aquí. Ahí está. Y listo, ya quedó. Vale, dámelo. Dame la bol. Uy. Vale, tenemos ya un 22%. Y Latias sigue sin capturarse. Mira, Latias. Yo sé que eres de dificultad 3, pero... ¿Por qué no me quieres? Por favor, captúrate, prima. ¡Captúrate, que no quiero que el video se tarde tanto! O sea, ya es un video bastante largo. Por favor, captúrate, por favor. Latias linda. ¿Te capturas? ¡Vamos! ¡Wow! A ver, a ver, Gengar de 4. Voy a agarrar este. De momento. Que se me lo quite la sustanciosa Latias. Ahí está. Ya tenemos Mega. Muy bien. Ahora, voy a esperar a tener más Gengars en lo que viene siendo el tablero. Por lo menos así le digo yo. Vale, no sé cómo se llama en realidad. Ok, no veo. Vale, aquí. Ok. Ahí está, me saca la Mega, bien. Échatelo, ya. Con estos combos ya la hice. Ya quedó. Bien. Nia, 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 nia. Vamos. Dos. Tres. ¡Ah! ¡Oh, no puede ser, Latias, en serio! Por favor, ¿por qué no quieres? Vale, lo bueno de esto es que están. No sé hablar. lo bueno de esto es que me faltan dos niveles para ganar mi objeto. Así que eso me gusta bastante. A ver, voy a agarrar estos. Voy a agarrar a los Rayquaza. A Gengar. Vale, Latias. Latias, Latias, prima, Latias. A ver, así. Ahí está. Y vamos a poner este Latias acá porque me estorbas. Y ahora ocupamos Gengar. Gengar, a ver, voy a poner este Dancy aquí. Aquí están los Gengar. Bien. Oh, no puede ser, le faltó uno, no. El almacenamiento, eliminar, Vale, eliminar datos innecesarios. Vale, no sé qué pasó con mi almacenamiento. Parece que estoy llenando la memoria con este vídeo. Latias, por favor, captúrate. El video se está haciendo largo y mi teléfono va a explotar por la memoria. Vale. Así. Ya está. Ya está. No, ya está. Dije que ya está, Latias. Ya. Por favor. Gracias. Ahora. Captúrate. Papu. No, es en serio. No puede ser. No puede ser. No, cancela. Vale, voy a poner pausa y regreso cuando Latias ya esté capturándose, ¿vale? O yo qué sé. Así que ya regreso. Vale, chicos. Ya pude vencer a Latias a nivel 25. Así que vamos a ver si esta vez logro que se capture. Así que vamos para allá.
Vamos, Latias. Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Latias capturado! ¡Uf! Bastante largo el video, unos 26 minutos más o menos. Pero lo he conseguido, Latias. Es mío con... O sea, dificultad 4, ¿eh? O sea, un poco bastante complicado de tener. Y es mío. ¡Uy! Me da un nivel max. ¡Excelente! Caramelito para subir de nivel a los pokés. Y listo. Se ha desbloqueado el nivel 26 de Latias. Pero bueno, ya lo dejamos por aquí. El objetivo era capturarlo. Ya lo tenemos. Así que espero que les haya gustado. Me encantaría que dejaras un like. No, esto no lo quería mostrar. Y nos vemos. Ah, por cierto. Luego haré lo de Megalat. Lo de Mega. Mega Gyarados, No sé, a lo mejor la captura de Gyarados normal. No sé, ya dependiendo de cómo salgan las cosas. Pero de momento, este videito nada más. Y ya si les gusta, pues ya hago más cosas como esta. Así que nos vemos. Hasta la próxima y adiós.